San Petersburg, Florida, el fotógrafo Clyde Butcher es conocido por sus impresionantes y evocadores fotos en blanco y negro de los Everglades de Florida. Pero cuando llegó por primera vez al estado del sol hace casi 40 años, miró a su alrededor y no pudo encontrar nada para fotografiar. Plano, sin montañas, sin cascadas, aburrido, no hice nada durante casi los primeros 2 años. Foto, a Butcher, que había vivido anteriormente en California y fotografiado paisajes allí, no quedó impresionado por Florida como sujeto creativo. Pero en 1982 hizo un viaje a San Petersburgo y visitó el Museo Salvador Dalí, donde se exhibía una colección del trabajo del artista español. Él me inspiró, dijo Butcher con una sonrisa, y agregó que el trabajo de Dalí lo llevó a hacer algunas cosas creativas del tipo del espacio exterior. No mucho después de eso, Butcher tomó su cámara y comenzó a tomar fotos de los cipreses de Florida, de pantanos y playas solitarias. Foto, el último trabajo de Butcher es un homenaje al maestro surrealista. Traza la carrera de Butcher en Florida en un círculo completo. El Museo Dalí de San Petersburgo encargó a Butcher viajar a España para capturar Cadaqués, Portlligat, Figueres y Cap de Creus, áreas donde Dalí pasó sus primeros años y donde murió. El resultado es la exposición Butcher Clyde, Visiones de la España de Dalí, y es un espectáculo descarnado de los paisajes escarpados y rocosos de la Costa Brava española. Foto, en las 41 fotografías del programa, los espectadores pueden ver lo que inspiró a Dalí, una gran hazaña dada su imaginación artística fantástica y a menudo escandalosa. Las fotos de Butcher son casi un punto de partida para las pinturas de Dalí al otro lado del pasillo en el museo. Puedes ver cómo ciertas rocas encaramadas en los acantilados se parecen a los cráneos que Dalí pintó, por ejemplo, y cómo la luz y las sombras influyeron en las visiones de Dalí. Butcher, que ha sido llamado el Ansel Adams de los Everglades debido a sus imágenes monocromáticas de paisajes a gran escala, comenzó su carrera de fotografía en California. Yendo a España, dijo, le recordó a California, fue como si hubiera vuelto a Monterey, Point Lobos, se sentía como en casa. Vivíamos en Newport Beach en un velero, dijo Butcher, durante un recorrido por la exposición. Foto, sus imágenes de España son similares en escala a sus obras de Florida, y dibuja paralelismos entre sus fotos y las pinturas de Dalí, probablemente soy bastante similar en realidad. Mis imágenes se crean para que pueda caminar hacia ellas, creó estas experiencias con sus pinturas que eran muy similares, eso me inspiró a hacer esas cosas raras. Me hizo mirar la naturaleza de una manera diferente. Una de las primeras fotos que un visitante ve en la nueva exhibición es una imagen amplia de una ensenada en Cadaqués con un velero de madera pequeño y solitario en la playa. Foto, creo que estuve allí todos los días, unas 4 y 5 veces, de ida y vuelta, en el mismo lugar. Muchas veces encuentras un lugar agradable, pero la luz no está bien, el cielo no está bien, dijo. Esa obsesión de la luz y el cielo, de las sombras y las nubes, consumió a Butcher mientras estuvo en España. Un día, era solo cielo azul, blah, dijo. Al día siguiente nos despertamos y fue agradable y dije, es un buen momento para ir, dijo.
Foto, App. En muchas de sus fotos de Florida, Butcher utiliza una cámara de visualización de gran formato, en la que la lente forma una imagen invertida en una pantalla de vidrio esmerilado directamente en el plano de la película. En España, se hizo digital, usando una cámara Sony. La asignación de Butcher en España ocurrió antes de su golpe de marzo de 2017. Ahora está casi completamente recuperado y ha vuelto a hacer eventos. En esta nota, artista surrealista Salvador Dalí, Clyde Butcher, exposición de fotografía Florida.